Bienvenidos a un 10 cosas que quizás no sabías de. En esta ocasión me presento con el Saiyan más orgulloso que existe. Sí, así es, el príncipe Vegeta. Aunque ya todos lo sabes, he decidido encontrar algunos datos que tal vez pasaste por alto. Así que sin más preámbulo, comencemos. Puesto número 10. Vegeta fue el personaje menos favorito de Akira Toriyama, pero esto no interfirió en que le diera un gran protagonismo. Puesto número 9. Vegeta nunca pasó la fase Super Saiyan 2, pero a diferencia de Goku, la maximizó al grado de ser en ocasiones igual de poderosa que la fase 3 y superiores transformaciones. Puesto número 8. Vegeta, aunque nunca lo haya dicho, él ama a Bulma y a su familia, más que a nada en su vida, demostrándolo en varias ocasiones. Puesto número 7. Vegeta tiene un hermano, aunque nunca salió en el manga, este salió en una OVA, la cual fue canon en cierta forma. Puesto número 6. El más grande deseo de Vegeta era reconstruir su raza y vengarse de Freezer por haberlos humillado. Puesto número 5. Vegeta nunca pudo vencer a Goku, siempre fue su rival, pero en la película canon, La Batalla de los Dioses, por unos instantes demuestra haber superado a Goku, cuando Bills golpea a Bulma. Puesto número 4. Lo único que motiva a Vegeta a salir adelante es derrotar a Goku. Puesto número 3. Contando Dragon Ball GT, Vegeta es el Saiyan con más transformaciones, Super Saiyan, Osaru, Super Vegeta, Super Saiyan 2, Osaru Dorado, Super Saiyan 4, Majin Vegeta, Vegeta Baby y sus fases. Puesto número 2. Ni en el manga ni en el anime, nunca se transformó en Super Saiyan 3, pero fue diseñado por Akira Toriyama para la franquicia de juegos Dragon Ball Raging Blast. Puesto número 1. Nunca se supo cómo murió ni de cuántos años. Si has llegado hasta aquí, es que el video te ha gustado. No olvides dejar tu like, compartir el video y comentar qué personaje te gustaría ver en esta serie. Recuerda que pueden ser personajes de distintos universos. También recuerda que soy tu amigo, el Jarjetero Namaste. No hay pegado.